La Brigada de Homicidios Talca y la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad del Ministerio Público han logrado la prevención preventiva de 3 individuos como resultado de la exitosa Operación Perla Negra. Bueno, el día de hoy se formaliza a 3 imputados que tienen participación en calidad de autores de hechos acaecidos el día 8 de agosto del presente año en horas de la noche en el sector norte de esta ciudad. Se trata de un enfrentamiento que existe entre 2 grupos de rivales en el que lamentablemente existe una persona fallecida de uno de los grupos y otra persona que está en riesgo vital del otro grupo, junto con otros 2 lesionados. Todas las personas que intervienen en este caso, o una gran mayoría de ellas realmente, lo hacen manteniendo armamento. Se logra detectar incluso la presencia de un fusil, a partir de la evidencia balística encontrada en el sitio del proceso. Resta aún por realizar diversas diligencias, lograr la detención de otras personas, digamos, y también identificar a otros partícipes directos del hecho, pero esto evidentemente gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones, muy particularmente la Brigada de Homicidios del Laboratorio de Criminalística, empieza a dilucidarse con esta resolución del tribunal que el día de hoy decreta la prisión preventiva respecto a estos 3 imputados por estimar que su libertad resulta ser peligrosa para la seguridad de la sociedad, estableciendo su plazo de investigación de 4 meses. En una operación realizada en las primeras horas de este martes en diversos puntos de la ciudad, se logró la detención de 10 personas, 3 de las cuales están involucradas en un trágico suceso acontecido el 8 de agosto, que resultó en la muerte de un hombre de 29 años durante un enfrentamiento. La UNAC, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional, solicitó la respectiva orden de detención para los imputados, ¿cierto?, los presuntos imputados de este hecho. Además, ¿cierto?, se solicitaron las órdenes de entrada de registro para los domicilios, ¿cierto?, que se habían estudiado que podían estar estas personas. Y todo este procedimiento se desarrolló en conjunto con la Jefatura Nacional de Operaciones Especiales de la PDI, quien viajó de Santiago, ¿cierto?, a apoyar a esta unidad, planificando el accionar, el allanamiento, lo cual se desarrolló la madrugada del día de ayer, logrando, ¿cierto?, irrumpir todos los domicilios que se habían programado y proceder a la detención. En ese momento se detuvieron a 10 personas. Dentro de estas, los 3 implicados, ¿cierto?, que fueron formalizados el día de hoy acá en el juzgado. Estos detenidos, ¿cierto?, fueron puestos a disposición del juzgado para su formalización y control de la detención. Este desarrollo en la investigación representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares, así como la lucha contra la criminalidad en la región.